a esta nueva emisión de su programa Sensor, que el día de hoy transmite desde la Facultad de Contaduría y Administración. Para comenzar, Biografía nos presentará la historia de Lisa Martínez, una profesora de danza árabe en los cursos culturales de UABC, quien nos platicará acerca de sus experiencias dentro de su carrera como bailarina. Y después, en Detrás de seguimos con la segunda parte de la experiencia de Guillermo Algora como estudiante de intercambio proveniente de Madrid. Guillermo nos platicará acerca de qué hace en su tiempo libre, algunos lugares de la ciudad que ha visitado y qué comidas típicas mexicanas le han gustado. Mi nombre es Lisa Martínez Patiño y soy egresada del Arabian Dance School con un certificado en maestra de danza árabe de Argentina. Tengo una licenciatura en Derecho por la UABC y me dedico a impartir el taller de danza árabe en cursos y talleres culturales. Mi vocación por la danza árabe apareció aproximadamente en el año 2000 en una búsqueda por un tipo de danza que llenara mis expectativas, ya que había yo probado ya con diferentes tipos de danza y estudio danza clásica desde los 9 años. En aquel entonces no era muy conocido en México y en particular en Tijuana la danza árabe. Entonces inicié tomando cursos en Estados Unidos y posteriormente con maestros internacionales. Yo ya daba clase aquí en licenciatura. Se organizaba en aquel entonces un evento universitario que se llamaba Presencia Artística Universitaria. Me inscribí para participar, de hecho era un concurso, y fue así como la coordinadora de talleres culturales de aquel entonces, Elizabeth, vio mi baile y me dijo, ¿no te interesaría dar clase de danza árabe en talleres culturales? Y fue así como empecé a dar el taller de danza árabe en la UABC. Lo más difícil de estudiar danza árabe es que es una disciplina poco conocida en Occidente y que tienes que estar en la búsqueda de maestros de diferentes modos de interpretación, y en mi caso pues busqué una certificación que tuviera una metodología de aprendizaje para a la vez yo poder transmitir esa metodología de enseñanza a las alumnas de la UABC. Porque no es como otra disciplina dancística, por ejemplo el ballet clásico, que ya tiene una técnica muy específica. En la danza oriental apenas se empieza a manejar un tipo de metodología de enseñanza. Las satisfacciones que me deja la danza árabe en mi vida han sido múltiples, porque es una danza que no tiene edad para dejarse de practicar como otras. Las mayores satisfacciones que me ha dejado al transmitir esta danza es ver cómo mujeres que nunca habían bailado nada logran desenvolverse en la danza árabe. Desde que inicié mi carrera en la danza árabe, desde el 2000, he obtenido diferentes reconocimientos. En el 2007 aproximadamente ganamos el primer lugar en categoría grupal en una competencia que se hizo en la Ciudad de México con escuelas de toda la República. Y ese mismo año ganamos también en San Diego a nivel internacional el segundo lugar, también en categoría grupal de danza árabe. Y también tenemos diversos reconocimientos en el 2008, 2009-10 por el mejor grupo, la mejor coreografía en el Congreso Internacional de Danza Árabe que se hace en Puerto Vallarta cada año. Para mí la UABC, además de ser mi alma mater, pues es el lugar donde se me ha permitido desarrollar todas mis capacidades creativas y artísticas. En el capítulo pasado conocimos a Guillermo Algora Igual, estudiante de intercambio de procedencia española. En esta segunda parte de su experiencia en nuestra ciudad, le preguntamos acerca de las implicaciones que han surgido al estar de intercambio. Por un lado, tiene que esforzarse porque tiene un compromiso académico con la UABC, pero por otra parte, está de intercambio y lo que desea también es disfrutar, explorar o hacer viajes.
Sin embargo, esto requiere saber compensar el trabajo académico y el disfrutar también fuera. Él cree que el estar en una ciudad nueva implica acomodarse en ella, y lo que más difícil se le ha hecho es, sin duda alguna, el transporte público. Tomando en cuenta que en España las rutas, direcciones y horarios están muy bien diseñados, el llegar a Tijuana y ver este caos vial fue, en sus propias palabras, lo que más le costó. Respecto a la comida, Guillermo confesó que le encanta y vino a México con las ganas de probar todo lo que pudiese. Aunque el picante no lo tolera mucho, le echa ganas para probarlo y ver si se acostumbra. Le han encantado los tacos, las quesadillas y sobre todo los burritos. Y le falta aún probar los chiles rellenos. Pero dejemos que él nos cuente. Y bueno, me las di de valiente. Me ofrecieron un chile y pues eso, pues me dijeron que le diese solo la puntita, pero yo, como voy de duro, pues me quise hacer el macho y le di más mordisco y la verdad es que para cuando quise darme cuenta ya me estaba quemando y casi me salía muy por las orejas. Y nada, pues me dieron ya de beber y todo, ya bueno, se me pasó, ¿sabes? Pero pues estuvo bien, la verdad, ¿no? Bueno, sí que me picó bastante, la verdad. Lo que más me ha gustado sí es la zona de la Revolución, la zona de pues el reloj, me gustó mucho. Y luego pues para salir, la verdad, pues la Sexta, ¿no? Casi, me paso ahí casi todos los fines de semana. Algunos hay garitos que están bastante bien. Me gusta el espíritu de cómo se toman aquí la fiesta en los mexicanos, la verdad. Estoy en la unidad deportiva del CREA con don Rómulo Quirarte y la verdad es que me está encantando ese gimnasio. Me lo dijo un amigo aquí de clase, me dijo que fuese, que había boxeadores muy famosos ahí, que estaba muy bien y la verdad pues no me lo imaginaba tan bueno como es. Yo de hecho estoy acostumbrado en España, pues son gimnasios más comerciales y bueno, pues como aquí te intentan preparar al hombre, ¿no? En su conjunto, intentan que estudies y además te prepares. Mi experiencia en general ha sido, yo creo que muy buena. En España diríamos acojonante. La verdad es que no, yo creo que en general todo muy bien. Desde cómo me han recibido en la universidad a cómo me he ido encontrando yo en, bueno, pues desde cómo encontré la casa en la que vivo hasta la gente con la que me junto, todo ha ido surgiendo, yo creo, que de la forma perfecta, como tendría que ir funcionando todo, ¿no? La verdad no me he encontrado en ningún momento en una situación que diga qué hago aquí, cómo, por qué he venido, no me encuentro en mi sitio, no, todo lo contrario, todo ha ido fluyendo y cuando he necesitado algo me ha surgido y así siempre, siempre y cuando le tienes que echar ganas, ¿no? Y tú también buscas las cosas, no vienen todas ellas a ti. Another fire. Yeah.
proyecto de consultoría y comunicación. La Facultad de Humanidades de la UABC, Campus Tijuana, ofrece un proyecto de vinculación académica con valor en créditos para los estudiantes de la licenciatura en comunicación. Es un espacio para la aplicación de conocimientos dirigidos a la consultoría e implementación de estrategias, mediante diagnósticos y proyectos de intervención con enfoque comunicológico en diversos organismos del sector público, privado y medios de comunicación de la entidad. Consultoría y comunicación. Aquí en Sensor. A continuación, Aleida Villa, docente de la Facultad de Humanidades y promotora de lectura, nos platica acerca de este hábito y cómo es posible desarrollarlo tanto en niños como en adultos. Todo esto en la sección A Ciencia Cierta. Y después, diversos alumnos de UAS Tijuana nos brindan su opinión acerca de este tema y cómo creen que podría desarrollarse en la sociedad mexicana. Esto último en Banco de Ideas. El hábito de la lectura se desarrolla, pues yo considero que principalmente desde la familia. O sea, la escuela sí interviene, pero desde casa es como esencial. Se desarrolla a partir de que el niño tiene ese primer acercamiento a través de los cuentos por narración oral, a través de las primeras canciones y empieza a saber lo que es el lenguaje, lo que es el vocabulario. Puede ser desde la casa, que tus papás desde chiquito, así como empiezas contándote cuentos, te vas ganando el gusto por empezar a leer. Y pues básicamente es eso, creo que la repetición, la práctica desde pequeño es lo que te va ayudando a que te guste leer o no. Yo pienso que principalmente es la familia la que influye, la que induce el hábito de la lectura en las personas. Primero que nada tiene que haber un interés sobre, no necesariamente sobre un libro o sobre la lectura, sino sobre un tema en particular. Yo creo que el principal factor para que una persona sea lector o desarrolle habilidades lectoras es el factor cultural. México es un país que no tiene desarrollado ese gusto por la lectura. No se ve al libro como una herramienta que te brinde a ti información útil. Se ve al libro como un producto que se vende, como un producto a lo mejor cultural, y si a ti no te interesa la cultura y no tienes desarrollado ese gusto por la cultura, pues no lo vas a consumir. Si, por ejemplo, tuvo una mala experiencia desde los primeros libros o se los pusieron muy tediosos, el niño va a crecer, o ya el joven o adulto, va a seguir con la idea de que la lectura es aburrida, es tediosa, es mala. Yo pienso que depende el gusto de cada persona, es la forma en cómo puedes inducir a que esta persona se cree un gusto por la lectura. O sea, sí influye que por ejemplo tengas maestros a los cuales les guste mucho la lectura. También puede ser a veces lo social, depende del grupo que te desarrolles, puede que te interese eso o ciertas cosas distintas. Creo que una buena manera de desarrollar el hábito de la lectura es encontrar un tema que te guste, algo, o sea, algo en general que te llame la atención, y leerlo periódicamente. Por ejemplo, un anuncio de televisión que te habla de que debes de leer porque es bueno, eso no te dice nada realmente de lo que es el gusto lector, eso nada más te dice hazlo. Entonces, si tú no ves a la lectura como algo placentero, como algo que te va a recrear, como algo necesario para ti, no lo vas a hacer, y menos porque te lo impongan. Con programas de apoyo educativos, ya sea del gobierno o por parte de la misma escuela. Para fomentar el hábito de la lectura, creo que pues lo principal sería fomentar el interés antes que nada. Darles un motivo que sea más o menos palpable del por qué es bueno leer. Y tal vez abordar temas que sean de interés para niños o para adultos o para jóvenes, mostrarles algo que sea como atractivo para ellos.
La promoción de la lectura, considero yo, es uno de los factores más importantes para el desarrollo humano, porque a través de la lectura, de los cuentos, de las novelas, encontramos personajes con los que nosotros podemos encontrar algún tipo de referencia a nuestra propia vida, algún tipo de indicación a qué hacer o qué no hacer. Se empieza a veces en casa. Desde pequeñitos nosotros tenemos ya un acervo literario con las nanas que nos cuentan nuestros padres, las canciones, algunos empiezan con canciones de cri-cri. Pues aquí se empieza a generar un gusto lector que esperamos se vaya formando ya con los libros, con las letras, con las narraciones. Interviene principalmente el factor familiar, el factor de las personas que están en nuestro entorno, que nos acerquen a esa actividad como un valor. En todo México, en el extranjero incluso, estamos batallando un poco en desarrollar hábitos de la lectura por gusto principalmente. Cuando tratamos de promocionar la lectura con adultos, se hace principalmente a través de sus vivencias. Entonces, tal vez empecemos con una narración oral en espacios donde todavía no se adquiere el hábito de ver el libro como un objeto de placer. Creemos que a través de la promoción de la lectura, el individuo se reconoce a sí mismo como una persona partícipe del mundo, empieza a identificar su entorno social y a través del libro empieza a hacer una similitud o una diferenciación entre su entorno personal y el entorno del libro para mejorarlo o para transformarlo para bien. Proyecto de consultoría y comunicación. Nuestro objetivo es diagnosticar e intervenir en los procesos de comunicación que se llevan a cabo en distintas organizaciones. Así también, promover espacios de intervención profesional a través de la divulgación del proyecto de consultoría y comunicación de la Facultad de Humanidades de UABC. Y último bloque del programa, Marcador nos presenta a los chicos de fútbol Asociación UABC, quienes nos platican acerca de la reciente reformulación de su equipo y las nuevas metas que con esto buscan.
Además, nos platican acerca de las bondades y dificultades que mantiene este deporte. Después, visitamos una charla sobre fotografía impartida por el artista argentino Ramiro Chávez, quien nos platica acerca de sus diferentes proyectos fotográficos alrededor del continente americano. Esto último en la sección de visita. Es el deporte número uno por muchos países. Todo el mundo lo juega. Este se creó en 1863 en Inglaterra, pero anteriormente había juegos de balón donde México, donde Grecia contribuyó, como China y otros países. Y así se formó el Fútbol Asociación en 1863. Mi nombre es Osvaldo Ezequiel Híjara Irola. Soy egresado de la carrera de licenciado en Actividades Físicas y Deportes. Tengo 34 años de edad y entreno a la selección de la UABC, Fútbol Asociación. En la UABC tengo entendido de que se instalaron aquí hace más de 50 años, pues ya había representaciones de la universidad en donde jugaban el fútbol, ¿no? Y ha habido representaciones a nivel regional, nacionales, es lo más que han llegado. La UABC les da el apoyo, primero que nada, a no pagar la reinscripción. Hay una beca deportiva, se seleccionan uno como entrenador, pues la persona que más lo necesite económicamente o el que más se esfuerce. Mi nombre es Alberto Medrano, soy de la Escuela de Deporte y tengo 19 años. Me ayudó mucho ya que me otorgaron beca deportiva y pues para eso tengo otro apoyo. Al equipo le ayuda con uniformes, ya sean viáticos, cuando sale de viaje. El mayor logro a nivel universidad fue la Universidad Nacional en Jalapa, en abril del 2012. Allá en Jalapa pues nomás nos eliminaron a pasar a la siguiente fase, pero aquí a nivel estatal, interinstitucional, regional, quedamos campeones. Mi nombre es René Alejandro Gutiérrez Navarrete, soy de la Facultad de Derecho, tengo 20 años. El mayor logro que hemos tenido el semestre pasado fue llegar al estatal, pero este semestre pensamos llegar a la nacional. Lo más difícil de deporte es cuando quieres dar el 100% y te llega una lesión o algo y te tienes que dejar el equipo abajo y se queda, pues, te agüitas porque no le echas ganas con todos juntos. Pues lo más difícil, sus horarios de clases y combinarlo con el entrenamiento. Muchos de ellos hacen el esfuerzo del 100, 120%, ya que ellos tienen obviamente sus trabajos, sus horas de clases, más aparte tienen que venir a entrenar. Nosotros estamos entrenando 6 días por un día de juego y a veces lo combinamos, hacemos 5 días y un día de descanso. Todos nos llevamos bien. Son amistosos, a veces carrilludos, pero somos amigos todos como un equipo. Hay mucha cohesión grupal, hay mucho trabajo en equipo y pues los jóvenes están muy motivados. Es una selección nueva, es una selección muy joven y nos hemos encontrado con muchos jugadores de calidad. La meta es llegar a la primero, pues pasar toda la estatal, dar el 100% para llegar a la nacional. Con respecto al nuevo proyecto del selectivo, es diferente porque antes se hacía un selectivo de campus y ahora a nivel UABC los 3 campus. Y en el campus de aquí de Tijuana somos 4 o 5 jugadores de que ya hemos participado en estatales pasados. Y los demás son nuevos, ellos tienen el objetivo y todos tenemos el objetivo de poner el nombre de UABC en alto. Nos encontramos aquí con Ramiro Chávez, un fotógrafo argentino que reside en la Ciudad de México. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo fue que nace tu amor hacia la fotografía? Mi amor hacia la fotografía es como una parte de mi amor hacia el arte, ¿no? En general. Tengo clases de arte desde que soy muy niño, desde los 8 años. Y luego en mi adolescencia me interesó la fotografía, pero más como por el lado de hacer fotografía de skate, ¿no? Como del punk y el hardcore. Y luego, saliendo de la prepa, me metí a estudiar cine
y ahí me di cuenta que lo que más me gustaba era la fotografía, entonces decidí como dedicarme solamente a la fotografía. Dentro de la conferencia comentas que viniste a estudiar a México. ¿Qué es lo que te hizo decidir este país para estudiar la fotografía? ¿Qué es lo que te llamó la atención del país? Pues México siempre ha sido como un centro en cuanto a la fotografía, como muy importante en el mundo, y en ese momento, hace como 10 años, era un referente muy fuerte de dónde tomar talleres de fotografía. Entonces yo vine a tomar unos talleres al Centro de la Imagen y me interesaba también como la cultura mexicana en general, y se me hacía como un muy buen lugar para viajar y para conocer gente, y por eso lo decidí. Como que siento que toda la realidad ya está como muy construida muchas veces y es todo como muy estable, y en México todo como que puede, como que cambia. Suena como un cliché, sí, pero es verdad, ¿no? Como que cambia todo el tiempo, y todo el tiempo hay como historias nuevas, uh-huh, y edificios nuevos y lugares nuevos y gente nueva. Y uh-huh, es como un terreno muy fértil en ese sentido, como que es muy, muy complejo, y de esa complejidad surge el interés. Sí, tiene que ver con que somos un país en desarrollo, ¿no? Y por esto mismo el desarrollo crece. Es muy grande y... a la vez también, ¿no? Es como uno de los países, es como México, Brasil, son, uh-huh, como los países más grandes de Latinoamérica. Gracias. Contraste artístico en la fotografía que encuentras entre Argentina y México. ¿Cuáles son las grandes diferencias, o por otro lado las similitudes que has encontrado en este trabajo? Hay muchas similitudes, ¿no? Como también todo el mundo del arte tiene como esta cuestión de ser un escenario tan global, que encuentras el mismo tipo de fotógrafos en Argentina, en México, en Holanda, y a la vez encuentras fotógrafos y artistas originales en Argentina, en México y en Holanda. Uh-huh. Quizás parámetro para medirlo puede ser una cosa como práctica, pragmática, de que aquí en México hay más oportunidades de hacer cosas y hay más como movimiento, ¿no? Sí. Como hay más coerción desde lo institucional y desde lo autogestionado también, porque hay más gente y porque hay como más conexión con el resto del mundo también. Argentina está como bastante lejos de allá al sur. Estás ahorita recaudando fondos para un libro. ¿Pudieras comentarnos al respecto y también pues acerca de tus libros pasados, ¿no? ¿Cómo te ha ido por ahí? Tengo un libro que publiqué en el 2006 que se llama Domingos, que fue como, es un libro de mis primeras fotos, de editorial de Mantina, que fue como mi libro preferido hasta el momento, porque es como muy importante, porque pudo documentar mis primeras fotos en la vida en un libro, que para mí es como un sueño, siempre me gustaron mucho los libros de fotos. Luego en el 2009 saqué otro libro que se llama Los últimos héroes de la península, fue como un proyecto específico que hice con un amigo mío sobre unos boxeadores de Mérida, en colaboración con un equipo que estaba haciendo un documental. ¿Cuál es así el proyecto que ha marcado tu vida? Mío, uff, es una difícil pregunta, pero... El que voy a hacer ahora a fin de año, creo. Ahora, yo tengo un proyecto que se llama Miramar, que es un proyecto solamente fotográfico, que lo vengo haciendo hace muchos años, pero este año voy a ir y como que voy a trabajar un poco más en eso todavía. Y eso es lo que más me motiva ahora. Llegado al final de nuestro episodio del día de hoy, esperando que todas las secciones hayan sido de su agrado. No olviden que pueden mandarnos un correo a la dirección que aparece en pantalla, o bien seguirnos por nuestras cuentas en Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Olimpia Preciado, y no olviden que nos veremos aquí la próxima semana.